laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenos días a todos y todas los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile. Estamos en un programa de diálogos laborales, hoy primero de junio del 2020. Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estás tú? Buenos días Luis y buenos días a todas y todos los que nos están viendo y escuchando. Recuerden que nos ven por Radio Lab Chile, la radio day para los emprendedores y el crecimiento personal. La visualización es por medio de www.radiolabchile.cl y también por redes sociales en @radiolabchile. Nuestro programa es Diálogos Laborales y justamente consiste en conversar, dialogar sobre la contingencia laboral y el derecho del trabajador. Hoy tenemos un tema bien interesante porque es una normativa que tiene nada de haber salido, poquitos días, y está relacionada con la suspensión de las elecciones de las directivas y directores sindicales, Luis. Claro, así es, un proyecto de ley que suspende temporalmente los procesos de elecciones temporales para las directivas y delegados sindicales. Prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en algunos casos que se indican. Efectivamente, es una ley corta, es una ley que también se da a raíz de la pandemia, se da a raíz del estado de excepción constitucional que tenemos también. Una ley un poco curiosa, ¿no? Un poco extraña, por decirlo de alguna manera, porque hoy día están los sistemas computacionales o los sistemas online, o hay empresas que se pueden dedicar a hacer procesos eleccionarios bastante válidos y transparentes, digamos, de directivas o de directorios. Y esto se hace con ese propósito justamente de que no se hagan elecciones fraudulentas, de conformidad a los estatutos o fraudulentas, claro, como ocurrió ya en el año 2017, creo, ¿no? Si no me equivoco, con la Central Unitaria de Trabajadores, cuando se hizo un proceso similar y se votó online. Y fue bien polémico. Y al final el proceso se cayó. Claro. Sí, fue muy polémico porque al final fue declarado por el mismo servicio electoral como inconstitucional, por decirlo de alguna forma. Claro. Es curioso eso. Sería interesante explicar a grandes rasgos en qué consiste esta ley, ya que vamos dando ciertos atisbos de aquello, y en el fondo para todos, ¿no? Y para todas, vamos a especificar en el fondo que esta ley consiste en un artículo único. ¿Sí? Es solamente un artículo, aunque es un poco extenso, pero es solo un artículo que viene a hacerse cargo de esta situación. Y en el fondo señala que los procesos electorales de las directivas sindicales o de los delegados sindicales que se rigen por el Código Laboral, Código del Trabajo chileno, y también incluye las directivas de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, también están incluidos. Así Que hubieran iniciado estos, ya sea, ¿no es cierto?, sindicatos o las asociaciones de funcionarios, un estado, bueno, que hubieran iniciado antes de que se decretara por la autoridad pública este estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que recordemos fue el 18 de marzo de 2020, o que se... también aquellos que se debieron haber iniciado durante este periodo de excepción y en ambos casos no hubieran podido finalizar este proceso de elección, ¿no es cierto? Se entiende suspendido justamente este proceso de pleno derecho en el estado en que se encuentra. O sea, si nosotros ya habíamos estado avanzando, ¿no es cierto?, con las elecciones de la directiva sindical, pero no pudimos finalizarlo por estas contingencias que se han venido dando producto de las medidas y actos de autoridad y han quedado truncadas, ¿no es cierto?, a medio camino, por decirlo de alguna forma, conservarán, ¿no es cierto?, este estado, un congelamiento de pleno derecho, gracias a esta normativa,
producto de el estado de catástrofe. Me interesaría hacer un alcance respecto de aquello, de la preocupación que hubo por parte de las autoridades de crear una ley de estas características. No sé qué te parece a ti, Luis, que haya estado como esta iniciativa, ¿no es cierto?, de tratar de regular un proceso electoral de los sindicatos y también de las asociaciones públicas. Sí, pareciera un poquito atentatorio contra los principios del derecho del trabajo, básicamente los derechos colectivos. Me da esa sensación. A pesar de que se exponen antecedentes que pueden justificar el tema del COVID, el estado de excepción constitucional, como antecedente o antesala de este proyecto, se presenta con varios antecedentes jurídicos. Pues, la normativa establece el artículo 19, número 19 de la Constitución Política, que reconoce el derecho fundamental a sindicarse voluntariamente en los casos y formas que señala la ley. Entonces ya ahí podría haber una alteración a este orden que está preestablecido. Pero también lo curioso es que se forma en esta mesa, ¿no es cierto?, en este conjunto de historia legislativa, se invita a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a exponer respecto a lo que puede ocurrir con este proyecto. Y a ella lo que le preocupa básicamente son los efectos, básicamente. Okay. Se preocupa más de hacer hincapié respecto a cuáles pueden ser los efectos tendenciosos que podría tener esta ley. Más que preocuparse de que esto está atentando efectivamente contra el derecho de asociación o el derecho de reunión o el derecho a sindicalizarse, al derecho a tener un sindicato dentro de una empresa. Bueno, esos antecedentes a mí me dejan un poquito, ¿cómo decirlo?, con ese sinsabor. Pareciera una norma desabrida que no tiene mucho condimento de fondo. Pareciera que en un principio, cuando se hablaba de que se querían suspender las negociaciones colectivas existentes o se querían suspender los procesos de negociación y tirarlos para adelante, me parecía que la norma indicaba que atentaba contra el derecho regulatorio en las relaciones colectivas. Pero al final nace esta ley, este proyecto de ley que tiene que ver con el aplazamiento de presidentes, de tesoreros, de sindicalistas en el fondo, que no puedan optar a un fuero o bien la directiva que existe se pueda mantener, tanto en el nivel empresarial individual regido por el Código del Trabajo como las asociaciones de funcionarios en el sistema público. Es curioso un poco la norma, ¿no? Me parece a mí que claro, no sé cuál puede ser el efecto, porque tampoco está inspirada en un concepto económico, no tiene un concepto, sino que más bien prevé aspectos que tienen que ver con el brote del COVID, prevé aspectos que tienen que ver con el nivel productivo, social, laboral, etcétera. Por ahí va el mensaje que hace el presidente de la República respecto a esta situación. ¿Me escucha, Ignacio? Te escucho. Lo que sí, bueno, yo discrepo un poco respecto a que fuese tan atentatorio contra la libertad sindical, porque en el fondo lo que nos dice esta norma es que justamente los procesos de elección van a quedar suspendidos, pero tampoco quedan acéfalas los sindicatos, justamente. ¿No? De hecho, sí. La segunda fase, para que sea un poco más explicativo esto, es que quienes se encuentran, ¿no es cierto?, detentando con vigencia el mandato sindical de director o de delegado sindical, y también para los directores de las asociaciones de funcionarios, que no los dejemos de lado, se entiende que existe una especie de prórroga por el número de días, ¿no es cierto?, que restaba para el término del plazo del mandato original al momento de que se decretase este estado de excepción constitucional. Sí, entonces, no quedan sin a la deriva o sin, ¿cómo denominarlo?
sin conducción. Cabeza, ¿no? Sin conducción. Claro, sí. Por ende, va a seguir estando. Además, eventualmente puede que sean elegidos por otro periodo los mismos que estaban previamente. Entonces, las decisiones que vayan tomándose dentro del el sindicato van a seguir ejecutándose. Además, los sindicatos hoy en día también han visto disminuida su actividad, los directores sindicales sobre todo, producto de esta cuarentena que ha asolado todo el país. Entonces, me da la impresión que fuera una norma como un poco práctica. ¿Sí? No, me cuesta un poco ver el trasfondo negativo, si es que lo hay, porque puede que uno no puede ser. Sí, yo se lo traté de buscar. Yo se lo traté de buscar. No hay que ser inocente tampoco. Desde la perspectiva que hoy día los procesos democráticos en general, no solamente a nivel de asociaciones, sino a nivel país, es dable poder hacerlo hoy día con las tecnologías que nosotros contamos. A mí me da la impresión de que ya hace muchos años atrás, cuando se trató de hacer el voto digital o el voto, hubo ahí toda una controversia de que fueron manipulados, etcétera. Entonces, a mí me parece que esa falta de transparencia también invita a que no se pueda hacer esto digitalmente. Por lo mismo. ¿Por qué no se puede votar digitalmente? Es que, claro, como tal vez ya han habido en un periodo, no hace mucho, no hace tantos años. No hace mucho, sí, justamente. Fue el 2019 cuando salió la resolución, justamente. Hubo, claro, la resolución, pero fue la votación 2018. Anterior. Si no me equivoco. 2017, creo. Sí. 2017. Justamente porque tenemos un precedente bastante reciente de una elección digital que tal vez también se está previendo esta situación y evitando que existan conflictos futuros. Sí, es una posibilidad. Lo que sí creo Me llama la atención cuando se invita a la secretaria a la Bárbara Figueroa a hablar respecto a este proyecto, a su indicación, ella está más preocupada de los efectos. Pero los efectos los deja en el aire, digamos, no se establece cuáles pueden ser estos efectos. Porque además tú lo dices con mucha razón, los sindicatos no quedan acéfalos, continúan trabajando, continúan con dirección, digamos, dentro de sus limitaciones y todo lo demás, pero siguen con orden de dirección. Entonces, es curiosa esa forma de observar. Pero a mí, claro, esta ley, que es una ley bastante corta, que tiene un artículo único, no sé a quién afecta más, ¿crees tú, Ignacio? ¿A los sindicatos grandes, a las asociaciones, a los sindicatitos, etcétera? La verdad es que yo pienso que esto no va a afectar a muchos. No va a afectar, eso es lo que creo. Y si va a afectar, va a afectar en una muy menor medida. ¿Por qué motivo? Porque en el fondo estamos hablando de que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, un proceso electoral para elegir directores sindicales. Eso es. Y va a ser suspendido este periodo y se prorroga en el tiempo a quienes están actualmente detentando la calidad de tal. El punto está en que esta prórroga tampoco es muy larga en el tiempo, la ley también establece, ¿no es cierto?, se hace cargo de este plazo, y lo otro es que el estado de catástrofe, claro, no sabemos cuándo vaya a finalizar, pero tampoco va a ser eterno, entonces me da la impresión que para efectos prácticos no va a ser tan complejo para los sindicatos poder llevar a cabo este proceso de suspensión de la elección electoral interna. Yo tengo una pregunta ahí, Ignacio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la constitución de sindicatos actualmente? ¿Esta ley afecta la constitución de un nuevo sindicato en una empresa? Bueno, esta normativa es bien reciente, tiene un par de días atrás. Pero no sabremos cómo se puede interpretar. Claro, pero me parece, si no me equivoco, que no contempla los nuevos sindicatos, quedarían excluidos. Quedarían excluidos. Sí. Solamente tiene que ver con esto de las elecciones de los sindicatos actuales. Exactamente, sería a quienes estén en un proceso de elección de cargo de directiva sindical. No se podría hacer extensivo a los nuevos sindicatitos o nuevos sindicatos que se quieran formar dentro de este estado de excepción constitucional estado de catástrofe. Al menos no, según lo que leí o lo que comprendí de la norma, estaría solamente abocado a quienes estén pasando por este proceso, exclusivamente. Claro.
Por eso pienso que es importante que tengan en consideración los sindicatos el nacimiento de esta norma, ¿no? ¿Por qué motivo? Uh-huh. Porque aplica de pleno derecho, o sea, podrían incluso estar actuando contra derecho en caso de que hicieran caso omiso de la norma. Primer punto. Y entonces todo ese proceso que podrían llevar electoral dentro de este periodo de estado de catástrofe no tendría ninguna validez, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Como primer punto. Pero además porque es importante que estén al tanto de lo que está pasando justamente en el mundo sindical. Hoy en día, y esta es una observación que quisiera hacer porque me consta al tratar con varios dirigentes sindicales, que hay algunos muy dirigentes, pero hay muchos que están súper desconectados de lo que está pasando realmente a nivel normativo. Y es sumamente importante porque justamente eso es lo que va regulando la relación futura, ¿no es cierto?, con su empleador al momento de hacer exigible los derechos que corresponden como sindicato o los miembros que constituyen el mismo. Y desde este punto de vista, es súper valioso que invitar también a que estén más interiorizados los dirigentes sindicales en las modificaciones, en las creaciones de nuevas normas, leyes que vayan regulando las materias vinculadas con el derecho colectivo. Porque muchas veces existe bastante desconocimiento cuando existió la reforma del año 2018 respecto a la negociación colectiva, y seguíamos año 2019, me acuerdo, y ya había pasado un año aproximadamente desde que esa ley había entrado en vigencia, y seguía mucha duda dentro de directores y dirigentes sindicales, y que estaban súper pegados con la ley antigua. Es lógico, si venían hace un buen rato negociando con otras reglas, no cambiaron tanto tampoco, pero dentro de un año a mí me da la impresión que ya había pasado bastante agua bajo el puente, como para alegar desconocimiento al momento de enfrentar la negociación, ¿no es cierto? Siendo que ya llevaba la ley más de un año desde su entrada en vigencia. Entonces, también es importante que vayan conociendo que los directivos, que los directores y los dirigentes sindicales vayan interiorizándose. Sé que hay algunos que lo hacen, sobre todo los sindicatos nuevos tienen mucho impulso, ¿no? Muchas ganas de hacer todo muy bien. Pero parece que los que están ya van un buen periodo, no es el sindicato, es la directiva. Como que se relajan un poco. Y la invitación es que no se relajen, o que se relajen, pero informativamente hablando. Que estén bien informadas respecto a lo que está pasando en el mundo sindical. Porque ocurre que finalmente empiezan a revisar la norma solamente en el caso de emergencia, cuando ya deberían haber conocido previamente para resolver rápidamente el problema, y a veces hasta demasiado tarde. Sí, absolutamente de acuerdo, claro. Tenemos, de repente da la impresión que tenemos en nuestro país un movimiento sindical un poco dormido. No lo digo a nivel de centrales, que tenemos varias por lo demás, más de una al menos. Y también invitar, ya que estamos hablando del tema de los sindicatos, de que no existe tanta fragmentación o división dentro del movimiento sindical, porque tú te das cuenta que entre central y central, o entre, qué sé yo, sindicato y sindicato dentro de una misma empresa, existe hasta rivalidad. A mí me ha tocado ver lo que dentro de una misma tienda, no vaya a ser de qué empresa, el retail, pero del retail, dentro de una misma tienda tienen rivalidades entre dos sindicatos, claro. Y tratan incluso uno de robarle robarle, ¿no? De atraer los afiliados que están en el otro sindicato, una mala competitividad, en vez de que exista alguna unidad a fin de objetivos comunes, claro. Porque en el fondo los objetivos, al final, ¿quién se ha beneficiado por esto? El trabajador que pertenece a la organización sindical, ¿o no, Luis? Absolutamente de acuerdo, efectivamente, eso ocurre, incluso también en el sector público, que se van creando estos sindicatos, se van un poquito alejando de las directrices por pequeñas
minucias que muchas veces no tienen que ver con la, que no tienen que ver con la, con la unidad que deben tener los trabajadores frente a la postura del empleador. Es por eso también que, claro, va generando tanta duda y hay tanto gente que prefiere no sindicalizarse, porque además se transforma en un movimiento político partidista, de alguna manera, el formar parte de un sindicato. El fuero te ayuda a hacer tareas sindicales, pero muchas de ellas también se desarrollan en un plano donde muchas de las personas que de alguna manera son afiliados a esta no están de acuerdo con la forma de gestionar, la forma de trabajar, y muchas veces se tienden a confundir los conceptos. Da la impresión de que el poder remar hacia un puro lado, digamos, se hace muy difícil porque todos quieren remar para su propio interés individual, por decirlo de alguna manera. A veces hay gente que no se afilia con el objeto de poder mantener su trabajo y quedar bien con su empleador. Hay otras personas que lo hacen en pos de la defensa de sus derechos individuales y no colectivos para formar parte de un sindicato. Entonces es muy transversal, son muchas las situaciones que se pueden dar ahí, las relaciones humanas son muy complejas. Yo creo que no hemos aprendido de las crisis que nos han ocurrido en la historia de nuestro país. Nos ha costado poder levantar un sindicato fuerte, un sindicato robusto, un sindicato que tenga la capacidad de poder negociar con las empresas o negociar directamente con el gobierno. Sin duda, quien lleva la delantera en esta situación son los funcionarios fiscales, que de alguna manera todos los años, incluso ayer ya escuchaba que le están pidiendo a los funcionarios del Estado que este año no se pida el reajuste anual que se pide todos los años, con movimientos de movilizaciones, etcétera. Pero bueno, ya aparece ahí una muralla por parte de la ANEF señalando que esto es atentatorio y que efectivamente ellos van a pelear por los intereses de sus afiliados. Curiosamente, independiente de cómo esté el país, independiente de cómo estén las circunstancias, yo no quiero hablar de privilegios, pero sí efectivamente hay privilegios en el sector público que no están en el sector privado, por decirlo de alguna manera. Y a pesar de que tú sabes que el derecho de asociación en la mixtura es un reconocimiento interpretativo, no es un reconocimiento legal, digamos, en las asociaciones de funcionarios, que ha tenido que regularse muy, muy, muy a la deriva, por decirlo de alguna forma, pero son los que hoy día cuentan con las bonificaciones trimestrales, son los que cuentan con los derechos a descanso, con las compensaciones horarias, etcétera. Y de alguna manera es muy desigual con el mundo privado lo que está ocurriendo. No hay una especie de unificación, porque imagínate, los beneficios sindicales para el Estado podrían perfectamente tenerlo los privados, pero esa dicotomía no se da, esa forma de colaboración tampoco, la manera real de poder trabajar esta situación tampoco pareciera que hay una intención de hacer. Y si hay la intención de hacer, no se cuenta con los quórums suficientes. ¿Por qué? Porque caemos en que en el mundo privado la gente privilegia cuidar su trabajo y en el mundo público lo mismo. Pero si tú lo miras desde la perspectiva, unos tienen más garantías que otros, digamos, y eso es una realidad, no es nada del otro mundo. Entonces, es curioso que el sindicalismo, que tiene una baja tasa de sindicalización, que los procedimientos y las negociaciones colectivas han venido de alguna manera en la historia y en los procesos de crisis y en los procesos de revoluciones industriales y los procedimientos de revoluciones sociales y crisis sociales, no tengan una especie de unidad transversal que sea aplicable tanto al funcionario público como al privado, transversalmente.
existe una especie de dicotomía, una parcialidad ahí. Bueno, yo creo que tienen que pasar muchas generaciones para que eso se pueda reestructurar, me imagino. Los líderes con los cuales uno muchas veces cuenta no tienen tampoco un espíritu muy democrático y participativo, porque piensa tú que son siempre las mismas caras en las direcciones de los grandes sindicatos en general, están permanentemente en el mismo cargo durante muchos años, y esa falta de rotación es una especie, para el trabajador común y corriente, es una especie de decir, estos solamente se afilian al sindicato porque tienen horas sindicales, porque tienen beneficios, etcétera, y tienen un piso político con su fuero, y por lo tanto lo único que buscan es su propio bienestar individual y no colectivo. Bueno, todas esas discusiones efectivamente están dadas dentro del mundo sindical. Tú has tenido experiencia en las negociaciones colectivas, Ignacio, y eso marca un antes y un después, diría yo. Yo creo que claro, estamos viviendo una crisis con una normativa hoy día que la tratamos de analizar, la 21.235, que tiene un artículo único con respecto a esta posibilidad de poder estirar, ¿no es cierto?, hasta después del estado de excepción, todos los derechos democráticos que puedan existir dentro de una institución como el sindicato, que debe ser lo más democrática posible y lo más participativa también posible. Entonces ahí me juega un poquito en contra el raciocinio lógico que deberíamos tener como sociedad constructiva en el mundo sindical. Claro. Bueno, regresando a la pausa que vamos a hacer en un par de minutitos más, quisiera también hacerme cargo un poquito de lo que tú estás mencionando respecto esta falta de oxigenación de las autoridades de las organizaciones sindicales y también a nivel estatal, ¿no es cierto?, de las asociaciones de funcionarios públicos. Sobre todo, bueno, me voy a hacer cargo más que todo de los sindicatos, porque en el fondo ahí existe bastante moho. También pasa en los funcionarios, ¿no?, públicos, pero existe harto moho en el mundo privado. Personas que empiezan a ubicarse, posicionarse, ser respetadas, ser reconocidas como importante dirigente o director, que está muy bien, porque además empiezan a tener bastante conocimiento y bastante poder de negociación al momento de enfrentar, ¿no es cierto?, al empleador en un proceso de ese tipo. Pero voy a recordar algo que es una frase de George Bernard Shaw, bien interesante, y voy a llevarlo porque lo hace respecto a los políticos, yo lo voy a hacer respecto a los dirigentes sindicales. Dice que los políticos, y vamos a agregar y los dirigentes, y los pañales hay que cambiarlos a menudo, y por las mismas razones, o por los mismos motivos, ¿sí? Claro. Porque... Oye, interesante, ¿te parece que vayamos a la pausa y volvemos con esa gran reflexión de, ¿cómo se llama el filósofo? George Bernard Shaw. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro tema sobre la suspensión de las elecciones de directores sindicales. Así es, en un ratito más, con Diálogos Laborales aquí presente. Eso, nos vemos en unos minutitos más.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Otra tarea necesaria por estos días y con la que Listap nos puede ayudar es a definir qué cocinar con lo que ya tenemos en la casa. Entonces, para esto, la forma es entrar a esta parte de aquí, recetas, y luego clic en esta lupa, lo que nos lleva a un filtro para buscar y a un botón que dice ingredientes. Entonces aquí ustedes buscan lo que tienen en la casa. En este caso voy a buscar carne molida. Y lo que la aplicación va a hacer es, al poner buscar, sugerirme recetas con ese o los ingredientes que hayan definido para poder ocupar lo que ya tengo. Cada receta, al entrar, tiene un resumen, sus características, los ingredientes necesarios y un paso a paso para poder prepararla. Como ven, todo lo necesario para poder optimizar lo que nosotros ya tenemos en nuestra casa. Entonces, simplemente recordarles que nuestra aplicación es gratuita y que la invitación es a descargarla, probarla y a compartir. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy bien, muy buenos días de nuevo. Estamos de vuelta con Diálogos Laborales. Estábamos reflexionando con Ignacio respecto al sindicalismo en general, de lo que nos está pasando como sociedad, la suspensión de las elecciones sindicales, y estábamos con una frase bien interesante que dejaste a medias, a medio camino, para poder reflexionar un poquito de lo que se hace necesario hoy día, Ignacio. Claro, la verdad es que la frase está en atención, por supuesto, a los políticos, pero estábamos haciendo la analogía con los directores sindicales. Y la frase más que todo dice que los pañales y los políticos han de cambiarse a menudo y por los mismos motivos. Yo creo que también debe aplicar esto a todo, ¿no? Incluyendo a los directivos, la dirigencia, los dirigentes, sí, los directores sindicales o aquellos que encabezan en el fondo la organización sindical para oxigenar, para darle un cambio, una visión distinta, un nuevo impulso, para evitar también malas prácticas en caso de que se den, porque también hay que considerar que también pueden estar presentes malas prácticas producto de, o fácil de solapar, producto de una extensión de tiempo importante de los mismos líderes del sindicato, ¿no es cierto?, detentando la calidad de director. Y es importante entonces ver de esta manera cómo podemos ir también actualizando, ¿no? Traer tal vez la fuerza joven a las directivas. Hay muchas personas, sí, que el tiempo les ha dado experiencia, les ha dado conocimiento al momento de enfrentar el cargo de dirigente o director. Varias negociaciones en el cuerpo también les va dando
cierta erudición al momento de tener que enfrentar una nueva, ¿no es cierto? Empiezan a ser cada vez más conocedores del tema, pero no significa que tengan que estar eternamente en estos puestos, y es importante empezar a dar también espacio a nuevas ideas, a personas que en el fondo traigan un aporte a la organización sindical desde el punto de vista de las cabezas. ¿Por qué motivo? Porque también empiezan a haber visiones actualizadas. Por ejemplo, es muy común en Chile, por un tema educacional, cultural, por un tema enraizado, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, empezar a ver como punta de lanza, ¿no es cierto?, el tema del bono de término conflicto cuando existe una negociación colectiva. ¿Y cuánto vamos a ganar y cuánto nos van a subir los ingresos mensuales también? Y poco existe respecto de las mejoras en las condiciones laborales, ¿eh? Tal vez espacios, ¿no es cierto?, recreativos, mejoras en el casino, no lo sé, son ideas que se me vienen respecto de algo que no esté necesariamente vinculado con el ingreso mensual, que por supuesto que es fundamental, pero no es lo único. La negociación colectiva debería contemplar mucho más que lo que es el ingreso mensual o el bono de término de conflicto. Estamos hablando en el fondo de mejoras laborales. Y nos encasillamos mucho en esta política antigua. Me da la impresión de que si empezamos a darle cabida, espacio a la juventud, a las nuevas fuerzas, ¿no es cierto?, en las decisiones que se vayan tomando dentro de las directivas sindicales, podría ir también mutando esta concepción de cómo debemos enfrentar la relación entre empleador y trabajador. Tal vez ir fortaleciendo, producto de los jóvenes, ¿no es cierto?, también el diálogo, y no solamente que cada uno está en su trinchera y que se tengan que enfrentar de vez en cuando o cuando tengan que enfrentar un proceso de negociación. Yo no sé si tú compartes esta visión, Luis, porque cada uno puede tener su propio punto de vista, pero me da la impresión de que la política de las organizaciones sindicales que están netamente enfocadas al momento de negociar en la mejora salarial o en el bono de término de conflicto, exclusivamente casi encasillados en eso, y el resto es como un poco de decoración dentro del cuerpo de la propuesta que se hace para llevar a cabo el contrato colectivo, ya está pasando a ser parte del siglo XX, está quedando un poquito añejo. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Ignacio. El bono de término de conflicto ya es, o se ha hecho, una especie de ritual chilense, por decirlo de alguna manera. Y lo que menos importa, en definitiva, o lo que menos te complace, es que la savia nueva, yo sé que hay gente muy trabajadora para la función que cumple. Hay sindicalistas que tienen un rol muy importante, muy enervado, muy constructivo, pero son excepciones a la regla general, yo diría, porque la generalidad, lamentablemente, lo que busca es la controversia permanente con el empleador, tanto en el mundo privado como público, en ambas. Nunca estamos conformes. Somos inconformistas por naturaleza los seres humanos, pero fíjate que lo que le interesa a la gente es justamente lo que tú dices, el bono de términos de conflicto. ¿Cuánto nos van a dar por esto? Por los días que llevamos en esta situación. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto va a ser el reajuste? Aunque el reajuste sea poco, fíjate, da exactamente lo mismo. Lo que importa más es el bono y cuándo y cómo se va a pagar. Son situaciones bastante complicadas, porque además tuvimos una reforma mermada, la reforma sindical que tuvimos hace tiempo, que fue bastante bullada, bastante recortada, bastante cortar y pegar, y que al final salió una especie como de una herramienta menos colaborativa para los sindicalistas o para los funcionarios.
Entonces, claro, yo los quiero invitar a los estudiantes de Derecho o al mundo sindical en general a un libro que me recomendaste tú, Ignacio, que se llama Derecho Colectivo del Trabajo, del profesor Rodolfo Caballero Muñoz, un gran maestro. Lo tengo acá, perdón, ahí está al revés, o ahí está al revés, no sé, ahí está. Ahí, ahí. Rodolfo Caballero, una obra que se hace para los estudiantes de el curso de capacitación de la Academia Judicial. Y fíjate que, a pesar de ser un libro cortito, es un libro que va directo al hueso y al meollo de no solamente de lo que tiene que ver la negociación colectiva y los procesos, sino que de alguna manera se caracteriza porque de alguna manera es una herramienta para poder comprender el proceso y el desarrollo de una negociación colectiva. Libertad sindical, negociación colectiva, directa, concreta, sin aspavientos, digamos. Y aquí te habla, yo quería sacar a colación que en las relaciones humanas existen conflictos. Cuando nos relacionamos con otros, en cualquier relación existen divergencias. Por ello, no significa que necesariamente exista caos, pues justamente en nuestras relaciones constantemente estamos manejando y solucionando estos conflictos con más o menos herramientas. Se dice justamente que el derecho es la forma racional de los seres humanos para usar y solucionar los conflictos. Él mira esta herramienta laboral como la herramienta del derecho colectivo, como una forma de poder solucionar los conflictos de entre el patrón y el trabajador. Y esta herramienta útil para todos los que quieran o tengan procesos de negociación colectiva, se hace fácil, de fácil lectura, de fácil de digerir además, y se hace muy entretenida porque además el profesor Caballero tiene una mirada muy, muy, muy humana respecto a las relaciones que existen dentro de una empresa y dentro de entre un trabajador y un empleador. Te saqué eso a colación porque efectivamente yo creo que la savia nueva, la mirada de los nuevos sindicalistas se hace muy necesaria el día de hoy. No cabe la menor duda que existen, pero pareciera que en este tiraje donde están siempre los mismos rostros, a todos nos afecta un poco verlos siempre en una polémica política y no en una polémica constructiva hacia un sindicalismo fuerte. Hubiésemos sido encantados y tocados con una vara si efectivamente tuviéramos un sindicalismo que la gente quiera unirse a sus empresas el día de hoy, poder haber hecho de la ley corta o la ley que tuvimos hace poco con respecto a la ley mal llamada ley de protección al empleo, un sindicato fuerte en cada una de las empresas para que esto hubiera funcionado de alguna manera mejor. Se hace necesario que estos procesos de crisis podamos construir. Ojalá esta savia nueva se convierta en líderes que de alguna manera nos puedan aportar, como lo han hecho en algunos sindicatos, seguir aportando con sus formas nuevas y no políticas, fíjate, y no contaminados desde el punto de vista de la política, sino imbuidos respecto a los derechos de las personas que trabajan y desarrollan una actividad dentro de una empresa. Claro, efectivamente. Comparto el punto. Lamentablemente hemos visto rostros que se vienen repitiendo históricamente y rostros que ya están compitiendo, peleando y teniendo diferencias que parece que estuvieran vinculadas a tener o detentar el poder o el protagonismo o la participación o un poco de vanagloriar el ego o como tú quieras. Y lo que queremos hoy son personas que vayan a efectivamente el fondo, el meollo del asunto, que es de qué manera nos vamos a plantear, ¿cierto?,
como movimiento sindical para ir creciendo, avanzando, sí, ir claro. tomando, ¿no es cierto? Yo te voy a contar justamente. Cuéntame. Yo no puedo terminar sin contarte una anécdota respecto a un sindicato que no voy a decir de dónde es, ni mucho menos, yeah. pero Ajá. que pidió la asesoría para poder asesorarse. Y resulta que sí, llegamos a todos los puntos de negociación, perfecto, yo les voy a cobrar tanto mensualmente por la asesoría. Y curiosamente, el presidente de ese sindicato ya llevaba mucho tiempo en este ejercicio y me señala, muy bien, pero ¿sabes qué? Yo le quiero agregar a tus honorarios 50 lucas más. Me dice, porque los vamos a, de alguna manera, esas 50 lucas no van a ir, me dice, a tu bolsillo, sino a mi bolsillo. Porque nosotros tenemos, abrimos una piedra y estamos llenos de abogados. Ah, mira. Por lo tanto, si te gusta, bien, si no te gusta, bien también. Entonces imagínate comenzar una relación contractual, viciada desde el inicio, y fíjate que no es algo que me haya pasado a mí nomás, sino que pasa mucho y muy consecutivamente en el mundo sindical. Hay un vicio ahí que uno dice, oye, pero ¿cómo estos líderes pueden tener la capacidad de tener tanta gente? Bueno, si usted se quiere llevar la bonificación, tendrá que aportar de alguna manera. Y mi forma de poder escapar acá, yo puedo hacer cuadrar esto si usted me aporta, si usted me paga a mí como presidente del sindicato. Grave, ¿no? Grave, absolutamente. Grave. Y te estoy hablando que esto no fue hace más allá de 5 años. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo estamos de viciados, cómo estamos de complicados en este mundo? Que yo sé que hay gente que lo hace, y yo sé que hay colegas que efectivamente pasan su bonificación, porque prefieren mantener el sindicato, trabajar con el sindicato de la manera en que esté, porque la necesidad, tú sabes, Ignacio, te lleva a eso. O no sé si la necesidad, pero te lleva a eso, digamos, a tener que por transgredirte. Por el motivo que fuese, claro, y dependiendo también de los principios de la persona, empieza a tomar un u otro camino. Pero ese es un claro. buen ejemplo de lo que estábamos hablando, de cómo se va viciando claro. en el tiempo, ¿no es cierto? El sindicato, en el fondo. Justamente. O más bien justamente. Las autoridades del sindicato. Ojalá, y todo esto en razón de esta ley que suspende las elecciones de las directivas sindicales, porque estamos hablando justamente de lo importante que es también, en atención a lo mismo, ¿no? Al proceso electoral sindical, de que vaya existiendo un recambio, una renovación en justamente las personas que se incorporan a esta a la cabeza de la organización sindical. Tal vez también claro. hay un tema cultural importante que nos afecta sí, bastante. Bueno, y también hay poca motivación por muchos jóvenes de participar en estos procesos también. Y ahí también hay otro tema importante, que es la comodidad. No, este caballero lleva tantos años, no, voto por él. Me da confianza. Dale la posibilidad justamente. A que vayan nuevos elementos siendo los responsables de las tomas de decisiones futuras. Eso es importante. Volvemos al concepto de los políticos y los pañales. Yo creo que es parecido aquí también con los directores y dirigentes sindicales. Es importante ir oxigenando. Yo quisiera hacer una invitación. Fui invitado para este jueves, les doy de inmediato los detalles. Fui invitado para este jueves por Unidad Social, jueves 4 de junio a las 19:30 horas, a una charla que va a haber con una psicóloga y con un abogado justamente que pertenece a una fundación y me parece que también a una central de trabajadores, a conversar sobre el teletrabajo. Esto lo pueden ver por Facebook. Y voy a ver la posibilidad después de compartir dentro de las historias de... dentro de los comentarios de esta misma publicación, el afiche para quienes estén interesados y poder verlos el día jueves a las 19:30 horas, jueves 4 de junio, sobre el teletrabajo, para los que estén interesados en conocer un poco más de esta norma, ¿sí? Sí, muy bien, qué bien, Ignacio. Ahí estaremos promocionando.
Eso, súper bien. Estamos hablando en el fondo de normas que son súper recientes, ¿ah? Sí, pues, Todo ¿verdad? esto, todo este movimiento legislativo, toda esta creación de nuevas leyes, de nuevas normas, de nuevas regulaciones están vinculadas al estado de catástrofe prácticamente, y inclusive el teletrabajo, que si bien el teletrabajo no está necesariamente vinculado, se acelera, ¿no es cierto? Y se crea una, se nace en el fondo esta norma Además, dentro de este mismo periodo. claro, una norma bien entretenida porque además hay un en la historia de esa norma se viene hace mucho tiempo arrastrando la posibilidad de hacer teletrabajo y había sido dejada en el olvido, por decirlo de Postergada, alguna manera. sin perjuicio que igual había Claro, y ahora teletrabajo antes, tiene que que había haber. una pequeña regulación, pero Ah, claro, sí. claro, Bueno, pero el Ignacio, porcentaje también ha estamos disminuido en la bastante. hora. Sí, Sí, estamos en la hora. estamos en la hora y bueno, es la hora de la verdad. Así que muchas gracias, Ignacio Facuse, por compartir con Diálogos Laborales. Muchas gracias a Radio Lab también por darnos y brindarnos la posibilidad de poder llegar a la gente transmitiendo temas tan importantes como lo hacemos siempre, acercando el derecho a la gente, acercando la conversación necesaria, el derecho del trabajo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Un abrazo a todos y cada uno de los de la comunidad Diálogos Laborales hoy día. No sabemos dónde vamos a estar transmitiendo la próxima semana. Quizás este sea nuestro último programa. Es un tema que lo estamos analizando, pero de todas maneras agradecer a toda la producción de Radio Lab. También a ti, Ignacio, por la disposición permanente de estar presente en esta comunidad, a nuestros invitados que hemos tenido en este ciclo. Así que muchas gracias y bueno, sin más que decir, me despido, Ignacio. Yo también me hago partícipe de tus palabras. Solo agradecer el espacio a Radiolab, a Andrés, a Michael, a todos los que trabajan en Radiolab y también, sobre todo, a los que nos ven, a los que han participado con nosotros, a los que nos han hecho preguntas, a los que permanentemente están acudiendo, ¿no es cierto?, a el conocimiento por medio de el programa radial y también, comillas, como televisado vía online por Facebook de Diálogos Laborales. Ha sido un agrado. Bueno, ya veremos qué pasa con nosotros. Lo importante es haber sido un aporte. Sabemos que sí, porque nos han también llegado muchas flores, muchos buenos alcances. Hemos tenido también participación en instancias parecidas justamente por este mismo motivo. Y nada, espero que de alguna u otra manera podamos seguir siendo un aporte de distintas veredas, de distintos ángulos. Así es. Bueno, muchas gracias y nada más que decir. Chao. Un abrazo. Nos Chao, chao. vemos pronto. Eso. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.